Y la puerta de nivel 7 sí que es un portón así bonito, ¿sabes? Pero claro, este sí que lo puedes abrir con contraseña. El resto no, el resto tienes que abrirlo a lo burro. Es que mira qué puerta. De todas formas, es un mal gasto de espacio también, muy porque sí, el arma sea todo lo pequeño que quieras, pero el portón y la habitación es gigante, pero luego tienen metido a la cápsula esta de Shadow debajo del suelo en un cubículo, pues haber hecho un cubículo en lugar de gastar una habitación de estas de almacén así todo grandes. Pero bueno, nada. Yo también. Se tira. A ver, venga, tírate. Se tira abajo y entonces cuando la cápsula sube. Has bajado para nada, gilipollas. Y a ver cómo sales de ahí, porque la verdad es que cuando estás jugando no puedes saltar 2 metros de alto con el puto robot. Yo todavía no me explico cómo ha salido de ahí. ¿Cómo sale de ahí luego? O no, otra escena de daltonismo. Que mira que se le ve claro, macho. Que es negro. Since you were so kind to release me, my master, I will grant you one wish. Now what? Behold the true power I possess. Que nada, es que el negro iba con patines de estos echando fuego. This is Scorpion Troops Hotshot. Enemy movement has been detected. En route to intercept. Nada, otra vez el mismo jefe con Sonic, básicamente, solo que este te tira rayos láser que no dan nunca, porque se quedan apuntándote media hora. Ups, no, salta, no. Joder, no te quedes atascado en la caja. Mierda. A ver, dame un anillo, con un anillo me basta. O sea, porque los misiles sí que son unos cabrones. Ups, ¿qué me pasó? Pues mira, me tira el misil. Me tira el rayo láser y es súper difícil de esquivar. Yo creo que no me ha dado nunca el rayo láser ese. Ay, qué cabrón, me ha roto la caja al final. Ahí va, qué atropello. Tú ven. No se pone a tirar. Lo que pasa es que aquí cuando me va a tirar el misil no le puedo acertar, no le puedo llegar a dar. Esta se pone a volar, no como con Sony. Y no llegas a darle con un salto normal. Y va el hijo puta y me rompe todas las cajas menos una. De nombre. Ah, no, ahora tira 3 rayos láser. Qué dificultad, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Bueno, que me alcanza. Qué mía, que vaya lento. En el último momento es que tiene velocidad suficiente para esquivarlo. Ahí está, bueno. Tirar el misil. Y ya está, coño. Si es que este jefe es súper fácil. Claro, si te pasas una historia primero y luego la otra, la verdad es que no tiene nada que ver. Si te pasas las dos más o menos a la vez, dices, bueno, pero es que luego te cargas cosas mucho más difíciles. Decido, no te has cargado un... Seguro que Eggman con el robot y con los misiles se lo hubiera cargado mucho más rápido incluso. Ah, no, otra vez esta escena, pero con la música de Roots, que es peor. Ahora es que la mitad de las escenas se van a repetir, todas las que coincidan. Solo que ahora Knuckles tiene más mierda encima. Se ha cogido todos los collares y los anillacos y todo esto de Gangsta. Y tiene las gafas de sol, tiene todos los accesorios ahora mismo Knuckles. Signal from the Emerald. If
I'm not mistaken. This is the Master Emerald, is it not? Dr. Eggman. So that's Dr. Eggman. Well, I guess I can use it for something. I'll just take it with me. Farewell, knucklehead. Not if I can help it. Nada, otra vez. La verdad es que la música le corta un montón el rollo a las escenas. ¿Qué quieres que te diga? El tema de Rus es el que menos me gusta, si es que no. Bastante feo. Vale, a ver, esta fase se hace rápido. No hay ninguna mejora ni nada por aquí, ¿no? No. A ver, lo primero voy a coger esto de aquí. Vamos a coger la llave. Y ahora, si matamos a los dos robots, esto liberamos a la tortuga, que nos sirve para ir de una zona a otra. Bueno, yo voy a subir un sitio elevado, que es lo mejor para hacer aquí para el principio. Te subes aquí arriba y si ves algo, pues bien. Y si no, pues nada. Vamos aquí arriba. Ahora. En ese robot ya le habían puesto ahí algo para atacar y todo. A ver. Estoy buscando a ver si encuentro así por casualidad alguna de las esmeraldas que no me tocan todavía. Y ya de paso cojo esto. No, no coja solo un pingüino, cogerlo todo. Si das vueltas, si le das al botón de atacar, hace el ataque este. Haces cuando caes y estás ahí dando vueltas, lo hace también. Bueno, aquí es que no está. No, ya que estoy, si ya que lo hago todo. Vamos a ver si está aquí. Nada, no va a colar que encuentre una que no toca todavía. Bueno, pues nada, como aquí. Estúpido viento. Vale, como aquí no hay nada. Me monto en la tortuga, le doy a la B y me manda al otro, al lago este más grande. A ver si me cojo esto también. Unicornio, bueno, pues bueno, sí, total. Ya tengo bastantes cosillas. ¿Dónde coño se ha metido la...? Ah, mira, espérate, aquí hay una que no toca todavía. Pues la cojo ya. Vale, la otra es que ya tenía que estar por aquí, si es que no puede ser. No puede ser ya en ningún otro lado. Vale, me falta la del medio. Y no suele coincidir que estén todas aquí en el mismo lado, así que imagino que estará... Tiene que estar en la otra isla. Si no, además ya se me hubiera activado. Tiene que estar en el otro lado. Si no, se me hubiera activado. ¿Ya está en amarillo? Espérate, a ver si está aquí en un sitio muy feo. Mírala, está ahí volando. Creo que la he visto. ¿O subes o subes? ¿Está ahí con los anillos? No, espérate. Me ha parecido verla. A veces es que está aquí en el medio. Ah, espérate. ¿No? Pues me está engañando totalmente, no sé dónde puede estar. Creo que está aquí a media altura. ¿Sí? Está aquí. No había visto nunca que estuviera en la palmera, la verdad. Bueno, no ha salido mal del todo, vamos a ver. Ve, siempre me quedo a poco de hacerme el rango, macho. Bueno, creo que voy a comprar una semilla de estas para que veáis lo del chao que se pone a plantar. Y luego ahora también, si me paso lo de eso que le han dado la medallita cuando se ha pasado todos los niveles de fácil, eso es solo la primera vez. Si te pasas... ¿Quieres entrar? Vale. Si te pasas cualquier nivel 3 de principiante, le dan la medalla a cualquiera. Ahora mismo yo con el de nadar me hago la partida de nadar.
Anda, mira, tengo un huevo marrón por aquí. Pero no, es un poco feo. No me gusta el marrón. Vamos a ver. Fuerte. Este es una semilla de árbol normal, pero que dura bastante. La verdad es que estos, al cabo del tiempo, se pierden. Pues creo que a alguno de los chavos le gustaban la fruta. ¿Por qué pone semilla cuadrada y es triangular? Bueno, compraré la semilla triangular, por mucho que ponga cuadrada. Y compraré pues, la semilla fuerte también. Aunque la verdad es que ahora mismo de comida ando sobrado. Pero bueno, cuando empiecen a procrear como conejos, empezará a faltar. Bueno, para entonces debería tener ya los otros jardines, así que no debería haber mucho problema. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ti ya no te puedo dar nada porque ya solo te voy a dar dragones. Y bueno, a lo mejor luego alguna esta de fuerza para asegurarme de que crezca de fuerza. A ver, ¿dónde está el bueno? Aquí estás. Tú no me quieras mucho. Pero no lo cojas a él, coja al unicornio. Por si acaso tengo otro unicornio. Nada, no le cambia nada, pero bueno, más unicornios. A ver, vamos a plantar primero la triangular. Ah, mira, si le doy la semilla triangular, se queda aquí pensativo. Se queda callacuezo. Y se pone a buscar. Bueno, ya veremos cómo le va. A ver, de volar no estaba subiendo a nadie, ¿no? Entonces los pájaros me los voy a tener que comer. A ver, tú eras de nadar, más o menos. Pues el azul, toma. Sí, le sube bastante de nadar. Pingüino no, tío. Es que los pingüinos son muy feos. Es que me niego en rotundo. Te podías quitar ya los cuernos estos de cordero, ¿no? Mira que lo intento. Pero es que ahí mismo si le doy al pingüino no te jugarás nada, que se va a quedar con los cuernos del cordero y las cejas del pingüino. Y casi que no. ¿Dónde vas? Creo que estaba un hueco del árbol por aquí y el otro por aquí o por aquí en medio, no lo sé. O aquí en todo el extremo este, no lo sé. Cuando lo encuentre, le saldrá una exclamación en la cabeza o algo así. ¡Ea! ¡Macho! ¡Que es pa' hoy! Toma tú, rojo, algo de comer. Mira cómo mola con el tigre y con... Le voy a dar cosas de tigre a este, yo creo. Espérate, ha encontrado algo. Ahí, ha encontrado el sitio eso. Plántalo en el ojete del conejo, venga. Plántalo en el ojete del blanco. Si lo planta muy cerca de otro, normalmente lo echa para un lado. Porque no tiene espacio para crecer. Y ahora, si no tuviera la regadera, lo dejaría así. Sin hacer nada de nada, pero como tiene la regadera, él solo se da cuenta y se pone a regarlo. Y entonces sale un brotecillo bastante pequeño, pero luego al cabo del rato, cuando entras y sales otra vez, el árbol está más crecido hasta que luego se vuelve pues de la altura de estos. A ver, ahora a ver, sale aquí esta mierda, pero luego crece. A ver, tú espérate, que te tengo que dar otra más. Y ya las dejas plantar las dos. Y si las planta ahora, la verdad, el árbol triangular va a morir mucho antes que el de larga vida este. Que lo único que hace es lo que... Son frutas como normales, tienen un aspecto distinto, pero duran más. Tarda más el árbol en morir. Tú malo, toma. Que a ti no te va a comer lo otro todavía. Mira cómo zampa, macho. Está ya casi al 100 de estamina. En cuanto le cebo un poco más como un cerdo. Toma, no, si no te vas a librar. Como da volteretas el rojo. Por algún motivo. Es que luego cuando haces las carreras más avanzadas te dan cosas que están bastante guays. Está... Hay una tele aquí, sale una tele y si dejas a los chavos delante la encienden y se ponen a verla. En el infierno pueden conseguir una radio y se pueden escucharla. En el cielo no me acuerdo, la verdad. Pero también había alguna otra cosa de estas. No recuerdo qué era la misma. Ah, sí, y hay también una pelota para cada jardín, me parece. Muy bien. ¿Ahora tienes cuánto? A ver, déjame que te coja. 99, ¿serás cabrón? Voy a tener que subirte un nivel más.
Y el otro todavía está buscando por ahí el sitio donde plantar esto. Pues yo no me puedo ir hasta que no lo plante. Pues si no, me parece que además se pierde la semilla. ¿Ves? Ya es totalmente un negraco. Míralo, no tiene nada que ver. Ahora ya es malo. Ahora ya se cuela al cine sin pagar y cosas de esas. Y no recicles. Reciclar es malo. Mira, ha crecido el árbol. Pensaba que tenía que salir y volver a entrar para que crezca, pero me ha crecido un poco más. Bueno, ¿qué? ¿Quién se ha dado cuenta de algo? Ya se ha dado cuenta dónde plantarla. Muy bien. Pues ¿a quién le doy de comer? Al azul, venga. Esto luego va a ser una fiesta de cocos de estos, cada uno de un tipo, porque tres que suelta este, tres cada uno, en cuanto te tires aquí un ratico, luego ves que está el suelo infestado de cocos por ahí. El baile te lo puedes ahorrar. ¿Qué hace la azul? Pues mira, esta es verde. Bueno, pues ya está, o sea, ya no se nos ha perdido nada más aquí. Vámonos.